primer disco se llama Traps, salió hace un mes más o menos. Y es un disco que recolecta un montón de historias y anécdotas que me pasaron en los últimos 2 años. Después de haber vuelto de afuera, de trabajar como modelo. Y habla sobre, más que nada, sobre la historia de una chica, que soy yo, porque puede ser cualquier chica o chico que se siente identificado, identificada con las historias, que transita un camino, que empieza, o sea, todos los temas que son un capítulo de la historia, empieza con Brilla, la chica viene de un barrio inundado, con muchos sueños y aspiraciones y talento, y va a brillar en el arte con todo eso que tiene adentro y bueno, va a la gran ciudad y va transitando por estas cosas, por ejemplo, con relaciones oscuras, con situaciones de violencia de género, se encuentra con mujeres, tiene fantasías, tiene viajes, tiene un montón de cosas y todo termina en el último tema, se llama Vivo, y es como una gran conclusión del camino que ella transitó. Qué interesante esto, ¿no? Que son varias historias que se relacionan entre sí, es como que el disco es un libro, parece, ¿no? ¿Qué cuenta? Sí, el disco al mismo tiempo está producido por distintas personas, con lo cual eso también hace que varíe un poco en perspectivas y en cómo lo interpreta cada productor, pero el hilo conductor es mi historia y se llama Strass, porque Strass es lo que imita el diamante y es como sería brillar un poco con algo barato. Y es algo femenino, actual y muy universal. ¿Y cómo fue este trabajo con varias personas distintas? ¿Le das bola a lo que te dicen? ¿Te seguís sus consejos? Porque todo tiene un distinto pensamiento, claro. Distinto, ¿no? En realidad fue un disco también muy difícil de hacer porque yo venía escribiendo, haciendo temas y escribiendo lo que me estaba pasando. Usaba bases, componía bases en programas en la computadora. Y como que no es que dije voy a hacer un disco y en 2 meses me pongo a trabajar en un disco, sino que lo estoy haciendo muy a poco, muy de abajo, con mucha garra y le tuve que poner mucho esfuerzo y fui convocando, me fui encontrando con distintas personas, productores que admiro, artistas con los que me gusta trabajar y cada tema fue juntarme con un artista distinto y hacerlo con esa persona. Y utilizo cosas de muchos géneros, por ejemplo, del género del hip hop, del rap, me gusta la música trap también, y también me uso muchos sampleos y sonidos árabes, y étnicos, judíos, hindúes, percusiones africanas, como que uso cosas también que me representan y que tienen que ver con mi historia, con mi familia, de dónde vengo, para hacer un sonido único. Y si no uso sonidos que ya existen o que escucho en todos lados, sino que me gusta, a mí lo que más me gusta es crear mis propios sonidos. Y todo el disco tiene muchos brillitos, muchas campanitas, muchos sonidos, esos que hacen que también, no sé, se llame Strass. Bueno, en realidad los productores con los que trabajé son 2 productores que son muy, muy auténticos y digamos para mí son temas de autor, porque cada productor tiene su manera de trabajar, uno usa, no sé, una MPC, que es un aparato donde vos pones sonidos y podés armar baterías con esos sonidos. Como que cada uno tiene su manera de hacer su música y todos también, no sé, como que es gente con la que yo me siento cercana y que pueden hacer música como la que a mí me gusta. El 1 de diciembre voy a estar tocando en La Tangente a las 12 de la noche, voy a presentar mi disco Strass. Es la primera fecha que me presento sola, que organizo yo y que produzco. Y estoy muy ansiosa, muy contenta porque van a pasar muchas cosas. Hay mucha gente involucrada, mucho arte, mucho vestuario, color, visuales. Y va a ser muy mágica. Los invito a todos y todas.